¿Qué? Estaba soñando con ella. Montserrat, ¿qué haces en mi cuarto? Preguntándole si estaba soñando con ella. Con la chica del karaoke. No sé de qué me estás hablando, perdóname. Ay, por favor, si le estaba dando besos a la almohada. No, yo estaba soñando con... ¿Con quién? ¿Con quién? Contigo. Sí, estaba soñando contigo, Monserrate. Ay, joven Nicolás, si no me quiere decir la verdad, tampoco tiene que decirme mentiras. ¿Mentiras? Monserrate, por favor, ¿tú crees que yo te voy a mentir? Joven Nicolás. Shh. Diana, ¿qué te parece si mejor aprovechamos ahora que estás en mi cuarto y hacemos mi sueño realidad? ¿Qué dices? Tienes dos opciones. O te vas corriendo de mi cuarto, o... ¿Qué estás haciendo? Pero si usted se me mandó. Ay, yo pensé que era invisible, pero veo que las posibilidades de entrar a esta familia siguen intactas. No, yo solamente quería jugarte una bromita. Pensé que te ibas a ir corriendo de mi cuarto. Yo no entendí eso. Lo siento, Monserrat, pero ¿qué quieres que haga? ¿Me despierto y de pronto estás parada acá y tengo que soportar un interrogatorio? Está bien, sí, está bien, estaba soñando con Ariana, pero eso no es de tu incumbencia, Monserrat. Y no podía decirme eso. Pero lo siento. No tenía que jugar con mis sentimientos. No fue mi intención, Monserrat. Era una broma. Una broma. Pero que no salió tan bien. Es Monserrat-san. Francesca-san preguntando si Nicolás-san bajando a desayunar. El joven Nicolás se burló de mí. ¿Eh? Jugó con mis sentimientos. ¿Qué haciendo? Me forzó a besarlo. Tiene que hacerlo pagar. ¿Forzando? ¡Vaca! Bueno, felizmente a Monserrat nadie la toma en serio en esta casa. ¡Los! ¡Corewa! ¡Hidoi! ¡Nicolás-sanga! ¡Watashi no Sakura o mote asondaru! ¡Yurusenayo! Hiro, tranquilo, por favor. ¿Qué te pasa? Seguramente Monserrat ya te fue a contar todo, ¿no? ¡Pasa! ¡Mancallero! ¡Maldito basura! Todo porque seguro todo lindo, todo churo, todo bonito. Ay, sí, todas queriendo con Nicolás-san. ¡Mancallero! ¡Ay, Hiro, por favor! Seguro creyendo que Hiro mantequilla. Aunque ese siendo verdad. Hiro siendo mantequilla porque pudiendo acabar con enemigo, pero dejándolo vivo. Hiro. A ver. De Kinayo. Cuéntame, ¿qué cosa te ha contado Monserrat? Que Nicolás-san engañando y chapándolo, pues. Eso es mentira. Yo estaba soñando con Ariana. Y de pronto la veo parada a Monserrat acá y me pregunta con quién soñaba, joven Nicolás. Y yo le dije que estaba soñando, pero con ella. Para darle una lección por entrometida. Yo pensé que se iba a asustar, que se iba a ir corriendo, que se le iba a creer, pero no se la creyó. Al contrario, se quedó, se plantó y me besó. Ah, chapando, ¿eh? Pero fue un piquito nada más, te juro que pensé que no lo iba a hacer. Ah, a veces Hiro siendo bastante emocionado, intenso, pero no sé por qué sintiendo que esté siendo verdad. Ay, Monserrat, ¿por qué lo complicas todo a veces? So desne. Nicolás-san, sumimasen, disculpando a Hiro. No te preocupes, Hiro, no, tranquilo.
tranquilo, fue un malentendido. Más bien, gracias por no haberme matado con la almohada. Gracias. ¿Y? ¿Acabaste con ese sinvergüenza? Monserrato-san, ¿por qué siendo tan gregarona, tan fácil con Nicolás-san? Y a Hiro no dando una oportunidad, ¡unita! ¡Pensé que me ibas a defender! Ahora prepárate para soportar el látigo de mi desprecio. Vaya, me parece muy bien que hayas venido a disculparte. ¿Y si la chica del karaoke le rompe el corazón? Olvídese de mí como segunda opción. Yo solo tengo cabeza para una chica en este momento. Pero yo no sé si ella esté pensando en mí. Toda la noche soñando con Nicolás de las Casas. Esto no debería estar pasando. Jamás imaginé quererte así. Llenas mi corazón de felicidad. Y cada día que pasa, te quiero un poquito más. Y es que cuando estamos juntos, no quiero dejarte ir. Solo déjame estar a tu lado, amor. ¿Y qué tal te fue en la universidad? Bien. Bueno, hay situaciones complicadas. Viejo, las chicas de la universidad son tan guapas y son tan jóvenes, tú sabes. Bueno, pero uno tiene que ser fuerte. Cuidado, Manolo, no te vayas a meter con una de las chicas de la universidad y embarras todo. Yo soy un profesor que se respeta. Además, jamás le haría daño a Teresita. Más te vale. ¿Y tú sabes algo de la señora Francesca? Bueno, miraditas van, miraditas vienen. ¿Miraditas? Sí. Bueno, de las miraditas a las agarraditas solo hay una nariz de distancia. No. No hay nada de eso, prefiero olvidar. Viejo, tú no quieres olvidar. Si quisieras olvidar, no te hubieras mudado tan cerca. ¿Qué sabes? Supe que votó al enano, al pitufo ese, lo espectoró. ¿A don Alejo? Sí, y no quiere saber nada de él. ¡Viene ahí, viejo! Sale don Alejo de la cancha, ingresa Rodolfo Rojas, alias Peter McKay, alias Naricitas. Está solo y Francesca, está sola. ¡No! ¿Por qué no? Porque Alejo no es el problema. ¿Cómo no va a ser Alejo si por Alejo te votaron porque te pusiste celoso y te arrebataste? No, Alejo no es el problema. El problema es que Francesca Maldini jamás se permitiría estar conmigo. No digas eso, viejo. No te rindas, ahora tienes el camino libre. A lo mejor la señora Francesca dejó a don Alejo porque se dio cuenta de que te quiere. Madame utilizó a Alejo para alejarme de ella. Y ahora que ya lo logró, ya no lo necesita. Ya, pero tú puedes volver a acercarte. ¿Para qué? ¿Para que vuelva otra vez a alejarme de ella? No. Madame jamás va a querer una relación conmigo. Viejo, nada es imposible. Eso sí. No moveré un dedo para acercarme a ella. No muevas los dedos, mueve el corazón, viejo. Viejo, yo estoy aquí para escucharte. Ya fui rechazado. Ya me cansé de estar sufriendo. Lo mejor es volver a la realidad. Aunque tú eres mi hijo y te puedo contar. Sueño con que ella se acerque a mí y me diga que está enamorada. Oh,
Y que yo la mire a los ojos y... ¿Qué pasó? Había una mosca en tu nariz. Otro día más y todo está